Shell, el lubricante y combustible oficial de la Expo Máquinas, en la versión 2022, nos recibe justamente aquí en el stand. Un momento muy grato y muy importante para dialogar con Carmela Pomata, la gerente de marketing de Shell, sobre lo que representa el sponsoreo, sobre todo, y la presencia de Shell aquí en esta Expo Máquinas. Realmente es un gusto, representa un paso muy importante para Shell. Si bien estuvimos realizando lanzamientos anteriormente de V-Power, hoy es el turno de Volux, y qué mejor que en la Expo Máquina, una expo tan importante para este rubro, y nosotros lanzando de alguna forma lo que es nuestro combustible Evolux en combinación con los lubricantes Rímula, y cómo eso puede contribuir a la productividad en el negocio que sea. En esta oportunidad viene enfocado a la construcción, pero también para maquinarias pesadas, transportes pesados, para el agro también, generando ahorro de combustible y mayor potencia de tracción, que eso también se ve reflejado en mayor productividad, porque no sé, un camión que carga X cantidad puede cargar más con esta potencia de tracción que tiene Evolux en combinación con Rímula. Sin duda, Carmela, es fundamental, sobre todo para el negocio, como bien lo dijiste, del transporte y las maquinarias pesadas, porque las maquinarias y el transporte no pueden parar, ¿verdad? Entonces, y sobre todo con un rendimiento extra, cuidando la vida justamente del motor y de las maquinarias. Entonces, yo creo que justamente Shell ahí tiene una palabra autorizada, ¿verdad? Por todo la ingeniería y el desenvolvimiento que hace de sus productos. Así es. Shell tiene laboratorios alrededor del mundo con miles de científicos trabajando en los diferentes productos que ofrece, así que todo lo que nosotros podamos prometer hoy acá en Paraguay de la eficiencia de consumo o de la potencia de tracción de nuestros combustibles es porque estuvo probado y aprobado y certificado no solo por Shell, sino por organismos, ya sea de Alemania en esta oportunidad, como estuvo mencionando el ingeniero, y en pruebas de campo, en pruebas reales. Así que la promesa de marca de Shell no es un cálculo, sino son realmente pruebas realizadas y testeos realizados alrededor del mundo para poder venir hoy a ofrecer esto en Paraguay. Así que yo creo que Evolux va a revolucionar lo que es el tema del combustible para estos sectores. Por supuesto que vehículos livianos también cargan Evolux hoy en nuestras estaciones, pero lo que hoy queremos contar es cómo se potencia lubricantes Rímula con nuestro diésel Evolux para la eficiencia de un negocio, mayor rentabilidad de un negocio. Carmela, ¿cómo está hoy día posicionada Shell desde su retorno al mercado paraguayo, sobre todo en el segmento de los lubricantes? Realmente Shell en lubricantes como que nunca se fue. Nunca se fue. Y hoy podemos decir que es una marca top of mind, una marca líder en lo que es lubricantes. Y combustibles no es una excepción. Tuvo muy buen recibimiento acá en Paraguay. Y estamos en una constante expansión. Ya tenemos más de 200 estaciones de servicio Shell con toda nuestra cartera de productos. Aparte con alianzas estratégicas, como en este caso la Cámara Paraguaya de la Construcción, para mostrar sobre todo en este segmento tan exigente, ¿verdad?, la calidad de los productos que tiene Shell. Sí, realmente es un segmento muy exigente porque se puede ver la diferencia, se puede notar la diferencia, y es gran parte de la rentabilidad de estos negocios. Puede verse reflejado en un ahorro o no en lo que es combustible. Excelente. Bueno, aquí desde la Expo Máquinas 2022 con Carmela Pomata en el stand de Shell como auspiciante de lubricantes y combustibles de esta Expo Máquina 2022.